En esta cita inesperada. Bueno, pues nos encontramos en Mitsugi cuando estábamos con toda la motivación de ir a explorar más el lugar solitos. Pero pues, bueno, ¿quién del Rubiongas? Y pues, ¿qué va a pasar? ¿Pelearán de nuevo? Lo más seguro. Pues a darle duro a ver qué pasa. Privado de la energía para responder ante ese argumento, cuando estaba por girarme sobre mis talones, una voz emitida como si no estuviera dispuesta a dar tregua, sonó. Tsuka, tanken mo nani mo, sakki koko ni kita bakka daro ga. Pero si acabas de llegar sin haber explorado nada. あんなさらっと見ただけで足りるかよ。しかも途中でもう帰るって流れになっちまったし。¿Crees que tengo energía suficiente de continuar con esa mirada que tienes? Además, podré ver lo suficiente en el camino de regreso. Mitsugi, que sostenía un bolígrafo sobre unos documentos gruesos, hace una mueca y distorsiona la boca de manera significativa. So, mata kono baso ni koyou nante omoeru dokyō wa tekkiri omae ni wa nei mon da to omoikondeta. En serio, Mitsugi. A su madre sí está en plan de no querer discutir, pero quieres provocarlo. Y a sus pinches sonrisota. Yo, bro. Nunca pensé que tendrías las agallas de volver a este lugar tú solo. Entiendo que no le agrade, pero es molesto llevarle la contraria, así que me ahorraré la molestia. ¿Agallas? ¿De qué estás hablando? Omae sakki ore ni obake koe ette natten no ka tte nukashita daro. ¿No me dijiste antes que podrían salir fantasmas o algo así? ¿Antes? Al principio no sabía lo que quería decir, pero luego me di cuenta de que estaba hablando de la primera vez que puse un pie aquí. Este Mitsugi no se ha olvidado de eso. Esta fue la línea que le dije al tipo que se me había adelantado. Itto no, tashika ni. Sore ga nani? Ciertamente lo dije. ¿Y qué con eso? Omae, ¿leikan toka aru hou? ¿Eres sensible ante ese tipo de cosas o algo así? Mitsugi toma sus documentos y mira hacia atrás de una manera misteriosa. Cuando me preguntó, me sentí incómodo. Nai to omou kedo. Creo que no. Ah, so. Soria shiawase datta na. Oh, yo veo. Debes estar feliz por eso.
思い切り囲まれてんぞお前。Está siendo rodeado por muchos, ¿sabes? What? Tan pronto como dijo eso, volteó a mirar sus documentos. De repente mi piel se puso de gallina. De seguro nada más dijo eso para asustar a Asuma, pinche Mitsugi mamila. ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿A qué te refieres? ¿Ah? ¡Chuto, mate, Mitsugi! ¿Qué? 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 Espera un momento, Mitsugi. ¿Acaso eres ese tipo de persona capaz de ver cosas así? ¿Ore iba kakomaretenno? ¿Rodeado? ¿Eh? ¿Estoy siendo rodeado ahora? De repente, Mitsugi rompió su ansiedad con una burla. ¡Baka! ¡Abatete yagaru! ¡Idiota! ¡Has perdido la calma! ¡Pinche Mitsugi! ¡Solo quería joderlo para pelear! ¡Parece que ha sido engañado! ¡Nanda, sono tsura! ¡Jibun no manukesa o noroeyo! ¿Qué es esa expresión en tu cara? ¡Acepta tu propia ingenuidad! Hay que aceptar que Mitsugi se mamó. ¡Ya no puedo aguantar más! ¡Tenme! ¡Fuzakende yo! ¡Bastardo! ¡Deja de estar bromeando! Después de eso, le dije palabras abusivas y groseras, expresando cómo me sentía. Pero Mitsugi solo se rió todo el tiempo. Bicho Mitsugi, mami. ¡Oh! ¡Ya es de noche! ¡Ya es de noche! ¡Nuestra primera noche aquí! ¿Sí, no? Sí, ¿qué es la primera? En la noche de ese día... Estoy cansado por haber caminado todo el día. Me sumergí en la cama, sosteniendo una almohada, jugando con ella. Luego saqué el teléfono celular que estaba guardado en su bolsillo. E inició la pantalla principal. La batería no está baja. Es natural porque no lo usé en absoluto. Pensé en jugar en alguna aplicación, pero me detuve. Dejo nuevamente el celular sobre la mesa y vuelvo a rodar sobre la cama. Lo mismo me pregunto. ¿Por eso tuvieron de hijos? Me pregunto qué hacían las personas para entretenerse en la era donde todavía no existía el celular. Pues ya te dije, por eso tenían un montón de hijos. Inesperadamente pienso que seguramente estuvieron bien así. Sí. Al contrario, creo que el flujo del tiempo parece ralentizarse teniendo un celular. Pues, ¿qué puedo decir? Core ga slow life te yatsu nano ne. Supongo que a esto se le conoce como tener una vida lenta. Asuma, ¿me pegas tu sueño? ¿Me pegas tu sueño? No
noté que el exterior estaba siendo ruidoso cuando me estaba estirando. Me levanto y miro el exterior por la ventana. ¿Aquellos son aquel grupo de cuatro chicos? El cuarteto parecía estar en medio de la preparación de una fogata en el centro de la plaza. El humo se eleva de las suaves llamas ardientes, dibujando una imagen misteriosa y humilde en el cielo nocturno. Parece que uno de ellos estaba preparando algo que parecía ser fuegos artificiales. Parece que se están divirtiendo. Se siente como si ellos realmente estuvieran disfrutando del campamento. Hongo-san dijo que el desayuno y el almuerzo que preparó hoy también fueron cocinadas con una fogata. Cada uno tiene su propia forma de disfrutar la ocasión. De repente, recordé el día a día que tenía la intención de dejar muy lejos atrás. Oficina de la tienda de conveniencia, el local del carnicero, la calidez de una mala tienda de ramen, la multitud de la ciudad, gente que no tiene nada que ver conmigo, el cielo de la ciudad. Me siento nostálgico a pesar de que solo han pasado unos dos días y al mismo tiempo. Quiero regresar. Oh, qué bonita melodía está sonando. Muy bonita, la verdad. Eso pensé. Una isla paradisíaca con solo gente buena sin tener que trabajar. Creo que más por ese lado de no querer trabajar. Qué feliz sería si pudiera quedarme aquí todo el tiempo. No eches la sal a su baño. No eches la sal. Quiero quedar aquí para siempre. ¡Cállate! ¡Cállate! Que no sabemos qué nos puede traer esta isla, men. Apenas empezamos. Si me quedo aquí, podría ser mi propio hogar. Pero nada. Ya. Yame. Kangaeno yampie. Dari. Mejor me detengo. No tendría sentido seguir pensando en eso. Qué flojera. Mejor me duermo. Yo diría, apago las luces y me acosté en la cama. El sonido de los fuegos artificiales se puede escuchar desde la distancia y los aplausos de alguien terminó siendo una canción de cuna perfecta para dormir. Pensé que se durmió. Ahora que no arranques como carcacha descompuesta, por favor. En tan solo un instante, me perdí dentro del mundo de los sueños. Bien, supongo. Uy, ese día. Yay. Tanto como ayer y hoy, lo primero que me saludó al despertar del sueño no es la alarma del despertador, sino el canto refrescante de los pájaros. Puedo ver el otro lado de la ventana y la luz aún tenue. Dejando a un lado el pensamiento de cuántos días faltan para regresar a casa, me levanté un poco demasiado temprano. Una sensación buena a vida cotidiana y un agradable escalofrío me envuelven al salir de la cama, y la frialdad del suelo que pisé con mis pies descalzos alivia la somnolencia que persistentemente se entrelazaba en la parte posterior de mi cabeza. Cuando di unos pasos para abrir la ventana de par en par,
Un viento fuerte entra en la habitación, provocando que las cortinas abultadas acariciaran mi mejilla. ¡Qué bien se siente! Siento como si el aroma del rocío de la mañana y el verdor de la naturaleza limpiaran el aire estancado durante la noche. Es hora de ir a la escuela, pero no puedo oír los sonidos de coches, trenes o estudiantes ruidosos apresurados. Estoy seguro que sería genial si pudiera seguir teniendo esta clase de vida cotidiana. ¡Que no eches la sal, mijo! Sentía que podría ser una mejor persona de lo que ya era. Por cierto, creo que era hoy el día que vendrían a entregar los suministros, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que venía indicado eso en el calendario. Ah, sí, ¿verdad? Algo así de que en el tercer día, ¿no? Iba a venir un barco para darnos más suministros referente a comida, ¿no? Y agua. Pero bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Estuvo súper interesante los primeros minutos del video con Mitsugi. Ese Mitsugi se troleó a Asuma bien bonito. No pensé que Mitsugi pudiera tener esa forma de ser tan bulliciosa, tan llena de ganas de meterse con alguien. Pero bueno, viendo la forma de ser de Mitsugi, en serio me da mucha curiosidad saber cómo carajos van a quedar juntos estos dos. No por nada, muchos querían que empezara con la ruta de Mitsugi. Y yo pues quedé como a la mitad realmente, así que será un placer terminar la ruta con ustedes. Aunque nos lleve mucho tiempo en hacerla. Pero bueno, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!